Buena tarde. Vamos a hablar un poquito del siguiente tema, que son túneles LTP y EOIP para gestión y conexión capa 2, layer 2. Vamos a ver las variantes de utilizando estos dos túneles. Tenemos muchas conexiones que podemos establecer. También vamos a ver una nueva forma de interconectar utilizando estos dos túneles. Es una configuración bastante rápida que nos permite a nosotros tener gestión completa del MikroTik remoto con una configuración muy, muy rápida. Mi nombre es Manuel Muñiz. Tengo en telecomunicaciones alrededor de 22 años. Yo nací desde el dial-up de guatemalteco, de las primeras empresas de internet en Guatemala, de los que recordamos de lo que era Cibernet, ¿verdad? Tengo vastedad de conocimiento en lo que son ISPs. Soy certificado MikroTik. Tengo el MTCNA, MTCRE y distintos certificados. Tengo 6 años de estar trabajando con MikroTik. Y más que todo trainer certificado, pues soy un entusiasta de MikroTik. Vemos que MikroTik es conocido como la navaja suiza. MikroTik puede hacer muchas cosas. Si lo traduciríamos en inglés, es el AS, es All Traders. Funciona para muchas funciones. Entonces, eso es lo que a mí me gusta de MikroTik, que viene arrasando comparado con otras tecnologías. Trabajo para BlueNet, que es ISP. Proveemos internet, transporte de datos y fibra oscura en fibra óptica. Es una empresa que está desde 2006. Tenemos en el mercado y nos hemos colocado en un punto muy bueno en Guatemala. Para empezar a hablar, vamos a hablar un poquito de lo que es el concepto de un túnel y cómo elaboramos un túnel. Principalmente para establecer un túnel necesitamos el encapsulamiento. El encapsulamiento se refiere al proceso en el cual nosotros vamos a manipular el paquete y vamos a agregarle al paquete para que esté incluido dentro de otra red. Podemos utilizar el encapsulamiento varias veces, pero tenemos que tener en cuenta que el paquete va a tomar más tamaño. Tenemos que jugar ciertas reglas para evitar caer en problemas que nos pueden provocar en la red de que nuestro tamaño del paquete sea demasiado grande. Obviamente también tenemos que caer en el problema de que tampoco sea demasiado pequeño. Tenemos que saber balancear nuestro paquete para que pueda transmitirse por toda la red. Si en algún momento nuestro encapsulado del paquete es muy grande, pues hay equipos, no directamente MikroTik, que tienen problemas y no se rigen en el estándar y pueden provocarnos problemas para establecer los túneles. Como podemos ver aquí en la imagen, en un paquete tenemos el paquete original establecido por el header, ¿sí? La aplicación, y nosotros estamos agregando dos en la cabecera. Esto hace que el paquete aumente su tamaño y pueda provocarnos problemas. Tenemos que tener siempre eso en cuenta. Hablemos también un poquito de lo que es VPN. VPN. Una red VPN en inglés es Virtual Private Network, es una red privada. Nos permite a nosotros tener una extensión de una red en un punto remoto. Las VPNs, hay de distintas formas VPNs. Hay una VPN que llamaríamos sitio a sitio, site to site, y hay VPNs de acceso remoto. Aquí estamos mencionando lo que es la VPN tradicional, para mencionar un poco qué es la VPN tradicional. La VPN tradicional
como la conocimos anteriormente, es establecida por dos dispositivos. En este caso ya sean dos firewalls, dos routers, en los cuales entre ambos intercambian información y se establece una relación de confianza entre ambos dispositivos y nos permite mandar información. Generalmente las VPNs históricas siempre todas fueron establecidas a nivel de ruteo, a nivel de intercambio de información, y se utilizan en ciertas fases. Negociamos la primera fase inicial, que se autentifica, y después vienen las siguientes fases que se resumen en la fase de inscripción, la fase por medio de la cual nosotros ya inyectamos el tráfico. Cuando tomamos en cuenta, las VPNs han evolucionado, han ido variando. Ya ahorita ya no contamos con ese esquema antiguo que para hacer una VPN necesitábamos dos firewalls, dos equipos robustos para poder levantar este tipo de tráfico. Ya con la evolución que tenemos, vamos a ver los distintos túneles que vamos a mencionar a continuación, vamos a ver un poquito la diferencia. Pero estas VPNs se basan siempre en lo que es la seguridad. Su principal objetivo era establecer la conexión y que todos los paquetes de un punto A o punto B tuvieran un nivel de seguridad. Y tal vez por eso es que son bastante complejas de configurar y toman mucho tiempo, porque toman muy en cuenta la seguridad. No son tan flexibles como las nuevas, en las cuales se puede utilizar la seguridad, pero no es su objetivo principal. Aquí tenemos un ejemplo de la configuración básica de VPN tradicional en un MikroTik. Tenemos en la parte de IPsec, tenemos la configuración del punto remoto, la IP remota y la IP local. Establecemos cómo vamos a negociar, cómo va a ser la negociación inicial. En este caso, estábamos estableciendo un pre-share key. Tenemos una llave en conjunto con el punto remoto, y simplemente lo vamos a pasar de un lado para otro. Ese es el método, diríamos, el método tradicional, utilizando lo que es un IPsec peer. Después, la parte que les decía, la parte inicial, es la parte de autorización, de donde venimos y estamos autorizados con el punto remoto. Una vez establecida esa parte, pues empezamos nosotros a encriptar. Tenemos que ponernos de acuerdo con la otra parte. Tenemos aquí los distintos algoritmos que los que nos permite es encriptar la información o desencriptar la información. Ambos puntos tienen que manejar los mismos algoritmos de encripción para que esto funcione. Y después tenemos lo que podemos manejar, los distintos templates en los cuales nosotros vamos a tener la conexión. Hay que tener en cuenta que estas VPNs fueron establecidas para tener la conexión ruteada. ¿Cómo establecemos el ruteo? Pues ya sea que estableciéramos con rutas directamente o venimos y establecemos lo que es la fase 2. Colocamos dentro de nuestras políticas, establecemos directamente las redes que nosotros vamos a encriptar. Al momento que las agregamos como encriptadas, él tiene un proceso interno de ruteo. Entonces, es un proceso, como ustedes pueden ver, es un proceso bastante complejo, en el cual se necesita del otro lado pues negociar exactamente qué tipo de algoritmo se tiene, y tenemos que concentrarnos en las distintas fases de la VPN. Si en algún momento una fase no se cumple, pues se viene todo para abajo. Ese es un poco más el concepto, para que vean el concepto un poquito viejo, diríamos, de las conexiones VPN. Necesita muchos recursos. El establecimiento de estas conexiones, pues, necesita bastantes recursos. Hablemos un poquito de lo que son los distintos tipos de túneles. Tenemos el túnel capa 3, como les acabamos de mencionar anterior. El túnel capa 3, como muestra el dibujo, traté de hacer una analogía de la interconexión de un transbordador con una estación espacial. Podemos ver que es bastante complejo. Yo tengo que rutear toda la información que viene del transbordador hacia el punto final.
pero no es que la información esté fluyendo directamente, sino yo tengo que venir y establecer la forma en la cual toda mi información va a fluir para acá. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la información viene de otra red completamente distinta. Vamos a lograr que ambas redes, a través de las tablas de ruteo o de como vimos, de las políticas de IPsec, se logren ver entre ambos. Pero no es una comunicación directa, sino es una comunicación a través de unas tablas de ruteo. Entonces, eso nos va a permitir que solo ciertos protocolos nosotros podamos enrutar o logren pasar a través de la capa 3. En cambio, tenemos lo que es un túnel capa 2. El túnel capa 2, pues, nos permite una gran variedad. Como tenemos la analogía, así hice la analogía del transbordador, podemos hacer la analogía de cómo alimentan naves, alimentan un helicóptero o alimentan un equipo en movimiento. Hice un poco la analogía de que está en movimiento porque esto se mantiene en constante cambio. Pero tenemos que el flujo de información no tiene ninguna limitante. Una vez se conecta, pues fluye el chorro. Es como que si tuviera una extensión del tanque de combustible, de este para este. No hay una limitante. Entonces, nosotros alcanzamos una mejor conectividad. Tenemos una transparencia en las distintas redes. Lo que logramos mediante esta interconexión es que las redes puedan fluir protocolos como Broadcast. Por ejemplo, podemos mencionar un DHCP, podemos mencionar algunos juegos multijuego en los cuales necesitamos obligatoriamente estar en la misma red para que funcione, ¿verdad? No tenemos esa limitante de algún filtro, de alguna tabla de ruteo, sino simplemente forman parte de la red remota. Extendemos directamente la LAN de un punto a otro. Eso es, estaríamos hablando de un túnel capa 2. Hablemos de L2TP. L2TP es un protocolo que evolucionó del PPTP. El PPTP y a su vez, el PPTP nació de lo que mencionábamos, de un dial-up, de una comunicación, de una llamada telefónica, de donde vienen las telecomunicaciones. Actualmente todo empezó desde llamadas telefónicas, de dial-up, de los modems. En la evolución y se le fueron agregando protocolos como el LF, que ya permite modificaciones y va a permitir, también vamos a ver, el permitir la seguridad. ¿Verdad? Mencionamos un poco que no es la forma tradicional de hacer una VPN en la cual tenemos asociaciones de seguridad, la verificación, pero tenemos, sí podemos agregarlo. Tenemos, por ejemplo, aquí un paquete de L2TP. Podemos ver que podemos manejar paquetes de NetBEUI, de Broadcast, de Windows, IPX, y vamos agregando, como mencionábamos, nuestros tags a nuestro paquete, a nuestro frame, para encriptar la información, para tenerla dentro de un túnel. Como les mencionábamos, el L2TP utiliza el PPP y la autentificación es en base, puede utilizar CHAP o Microsoft CHAP. Entonces ya tenemos una nueva gama de dispositivos que podemos agregar. L2TP nació más para hacer una interconexión o un túnel remoto. Así como mencionábamos el sitio a sitio, L2TP nació más para la necesidad de interconectar PCs o CPEs directamente. Pero al momento de que nosotros, las variantes que vamos a ver ahorita, utilizándolo como una interconexión entre dos microtics, nos permite una gran gama de opciones que podemos tener a través de este túnel. Como mencionábamos, no utiliza encripción. La encripción es adicional. Nosotros podemos trabajar con L2TP, con IPsec por aparte. Eso nos permite que sea bastante versátil, bastantes conexiones se pueden interconectar. Hay que tener en cuenta que muchos proveedores de internet
tienden a bloquear puertos y protocolos, lo que hace un poco más difícil poco a poco que nosotros podamos establecer VPNs. L2TP funciona sobre UDP 1701. Es un puerto que es muy pocas veces es bloqueado en el internet y nos da mucha facilidad de interconexión. Para establecer el L2TP, estamos mencionando que nació en 1999, es uno de los protocolos más antiguos que hay. Hay muchas compatibilidades con este protocolo, prácticamente tenemos Microsoft, que podemos pegarlo con Windows 10, como vamos a ver. Este protocolo nos permite manejar, es altamente compatible. Otra de las ventajas que tiene es que nos permite pasar a través de redes con NAT. Y la ventaja más grande que podemos mencionar es que podemos utilizarlo con IPs que son dinámicos. Entonces, nos permite, cuando nosotros tenemos un MikroTik, el ejemplo que vamos a ver, tenemos un MikroTik mediante el cual tenemos un proveedor que nos da un IP privado, nateado y contrarrenateado, diríamos, puedo yo establecer una conexión con L2TP y tener gestión completa de ese equipo, aunque el IP vuelva a variar, vuelva a cambiar y yo desconozca directamente la dirección IP. Obviamente que para esta topología sí necesito una dirección IP pública de referencia a la cual el equipo va a llegar y va a conectarse. Hay distintos métodos también en el internet en los cuales yo puedo venir y utilizando un servicio gratis de DNS, enmascarar mi dirección IP a un nombre y con eso puedo también terminar de cerrar el ciclo. Cuando les quiero decir eso es que vamos a tener la conexión de IP privado a IP privado completo. Pero la funcionalidad en este ejemplo es de utilizar para un IP completamente desconocido privado a un IP público para tener gestión de este equipo de una manera rápida. Más o menos este es el diagrama que podemos ver en una interconexión L2TP. Tenemos aquí que podemos utilizar IPsec o no. Eso es opcional. Esa es una gran ventaja que nos permite solamente establecer el túnel. Si lo que nosotros necesitamos es una gestión rápida a ese equipo, pues no necesariamente utilizamos el IPsec y solamente levantamos el túnel, gestionamos el equipo y ya tenemos la gestión, ya el equipo lo configuramos y podemos remover ese equipo o bien podemos utilizar IPsec y trabajarlo para tal vez un túnel EOIP encima que nos permita llevar la red local hacia el otro punto. La topología del L2TP es una topología cliente-servidor, así como mencionábamos, utilizamos un MikroTik que tenga una IP pública, que puede ser el server, o otro MikroTik que puede ser el cliente, en el cual hace una llamada al otro MikroTik y establece la interconexión entre ambos puntos. Puede ser también utilizado, como mencionamos, a través de conexiones remotas, utilizando un cliente de L2TP. Podemos también utilizar, mencionamos Windows 10, podemos trabajarlo desde Android o desde iOS. Aquí podemos ver las configuraciones básicas. Las configuraciones básicas son bastante sencillas. En la pestaña de PPP. ¿Por qué está en PPP? Porque les mencionábamos que L2TP viene de PPP o utiliza frames de PPP. Vamos a la parte de L2TP Server y simplemente habilitamos. Vamos a platicar, ver la verificación del tipo de autentificación que vamos a utilizar y aquí vienen los algoritmos. Si no necesitamos ninguna variante, podemos utilizar el perfil por default que ya contiene ciertos algoritmos y nos va a permitir establecer la interconexión.
De ahí viene la parte de IPsec, que es, en este caso es opcional. Y si en algún momento queremos hacer alguna modificación con el tipo de llamada que viene, podemos manipular esta parte. Aquí está también la parte que les mencionaba, podemos nosotros trabajar con los distintos tamaños del paquete para no tener problemas. Generalmente entre el tamaño del paquete, nunca hay que poner un tamaño del paquete como hacemos con las conexiones normales, que es de 1500. Utilizamos un tamaño del paquete más pequeño para que al momento de que construya el paquete nos dé esa ventana de que nuestro paquete no crezca demasiado. Entonces, aquí tenemos el MTU en 1450, la transmisión y la recepción, ambos están en 1450. Esto es del lado del server. Después podemos manipular la interconexión de ambas en el tab de secrets y en el tab de perfiles. Podemos establecer el nombre, que esto nos va a servir de quién está llamando, sería el user. Establecemos el password, vamos a asociarlo a un servicio y podemos hacer la llamada a un perfil o podemos utilizar el perfil default. En este caso voy a utilizar un perfil, ¿para qué? Porque voy a utilizar y voy a forzar las direcciones IP que voy a utilizar en este caso, en esta interconexión. Voy a utilizar la IP 9510 y la remota le voy a asignar la 9500. También tenemos que darnos cuenta, bueno, lo vamos a ver también a continuación, que las direcciones IPs que establezquemos aquí en este esquema de L2TP son IPs o son IPs sin broadcast, son /32. Eso nos da una gran ventaja en la interconexión. Obviamente podemos manipular, en este caso tenemos las configuraciones básicas para que funcione, en este caso se le agregaron los DNS que queremos que utilice y con eso es más que suficiente del lado del server para ya estar listo para la interconexión del sitio remoto. O sea, si se dieron cuenta, son pocas configuraciones que se tienen que mover para obtener la conexión del lado del server. Hay opciones que ya mencionamos conforme que podemos tener o necesitar, como por ejemplo en el mismo perfil de PPP, podemos limitarlo a una capacidad de ancho de banda, con esto vamos a poder tener, él nos va a generar un queuing y ese queuing lo va a colocar en un simple queue, nos lo va a colocar y nos lo va a respetar. En la siguiente tab, si utilizamos esto, pues nos va a preguntar en qué parte vamos a colocar ese queuing, por ejemplo, por si yo ya tengo más queuings de otros clientes y este túnel quiero que lo coloque en la parte de arriba o en la parte de abajo. Y la parte de scripts nos va a permitir, si nosotros queremos que haga una función adicional. Por ejemplo, si nosotros utilizamos un script que llame a la función de mandar correo, podemos en algún momento, cada vez que venga y que se conecte este usuario vía L2TP, usuario o MikroTik, que nos mande un correo. Utilizando el script ya podemos agregar las distintas variables del usuario que se conectó y nos va a mandar un correo, por ejemplo, o nos puede mandar una alarma. Nosotros ya podemos jugar con los distintos scripts y también podemos ver ya aquí en la casilla de nos va a generar una interfase para esta conexión. Esto es cuando ya se establece la conexión. Lo que hay que tener en cuenta también podemos que nos puede generar una interfase. Si nosotros necesitamos que esta interfase no sea dinámica, o sea, no se genere automáticamente porque la vamos a agregar a un firewall, la vamos a trabajar con alguna regla de nuestro firewall o vamos a manipularlo de alguna forma,
vamos a utilizar en interfaces y la interfase que vamos a crear va a ser una L2TP binding. Entonces, eso nos va a generar una interfase que no va a ser dinámica, una interfase que no va a desaparecer, sino que va a estar ahí todo el tiempo. Y entonces, esa interfase ya nos va a permitir trabajar para reglas de firewall o para algún otro concepto que queramos. Aquí tenemos la interfase, una vez establecida. Tenemos la parte de status que nos va a mostrar. Esta información también nos puede ser muy esencial porque nosotros podemos obtener la dirección IP pública de nuestro sitio remoto. Aquella dirección que está detrás de varios NATs, puede ser de un internet residencial restringido en el cual nosotros podemos obtener la dirección IP pública. Obviamente va a cambiar, pero podemos tener conocimiento de por dónde está viniendo. Nos establece cuál va a ser el tipo de encoding que está utilizando y la dirección IP. Y establece una sección hex para comunicación. Ahora, del otro lado, vamos a establecerlo también en PPP. De PPP vamos a L2TP cliente. También aquí está, como les mencionaba el ejemplo anterior, en el lado del server podemos hacer un binding para que esa dirección IP no cambie. En este caso estamos manipulando el cliente y en las configuraciones del cliente vienen la dirección IP a la cual estoy conectándome, el usuario y la contraseña. Y tengo campos opcionales, diríamos. En nuestro caso, podríamos hacer, si lo que queremos es con una conexión sumamente rápida, pues no vamos a utilizar el IPsec. Y otra de las opciones que podemos hacer es agrégueme esta ruta como la ruta default para tener salida. Hay que también prever que si en algún momento yo voy a empezar a manipular las rutas default o voy a trabajar con ruteo, no vaya a utilizar esta ruta como mi ruta de salida de internet. Si el sitio remoto yo le manipulo la ruta default, puede ser que en algún momento ni siquiera salga al internet y nunca se establezca la conexión VPN. Entonces, ahí tengo un problema. Esto caso solo te utilizaría tal vez la ruta default si yo en algún momento ya manipulé mi tabla de ruteo y ya establecí que la ruta de mi proveedor la puedo manipular de alguna forma, no con la ruta default, sino con una ruta estática. Entonces, ya puedo trabajar la ruta default del lado, recibiendo la ruta default, la recibo vía L2TP y la ruta para salida a internet la tengo por otro lado. Si yo lo que único que quiero darle a él es posiblemente forzarlo a que salga por el L2TP que estoy creando. Pero, como pueden ver, es bien sencillo la configuración. Simplemente voy a colocar la dirección IP pública a la que me quiero conectar, el usuario, la contraseña y opcionalmente si yo quiero trabajar con IPsec o no. Del lado del cliente también va a generarme una interfase dinámica. Y como cualquier interfase, pues voy a tener una vista de su tráfico y de su interconexión y el tipo de encoding que estoy estableciendo. Obviamente, como mencionamos, todas las interfaces que aparece R es running, significa que la interfase está funcionando, está arriba. También podemos ver en la parte de abajo que dice status connected, ¿verdad? Aparte de que está operativa, se estableció una interconexión entre esta interfase y la interfase de mi server. Ya con esto, ya ambos equipos ya tienen la dirección IP. Aquí podemos mencionar que localmente tiene esta IP y remotamente tiene esta IP. Ya con este establecimiento, esta conexión IP, nosotros ya podemos tener gestión de este equipo a través de esta IP local. La IP pública del equipo puede variar
Puede ser que esté detrás de muchos NATs, pero la dirección IP local siempre va a ser la misma. Me va a permitir establecer una conexión hacia este equipo. Ya yo puedo venir y establecer o hacer un NAT hacia este equipo. Puedo venir a hacer un NAT para tener, si yo quiero tener gestión de Winbox de este equipo remoto, desde una red más remota todavía, pues puedo venir y establecer algún tipo de NAT para que con esta dirección IP yo la pueda ver. Y así tener gestión completa de este equipo. Esto es lo que les mencionábamos. Yo ya tengo un ruteo de IPs entre cada uno de los puntos. Y estos no van a variar y van a ser siempre constantes. A diferencia de la dirección IP de remota, que puede ser una dirección privada que vaya cambiando. Ahora hablemos en otros casos en los que utilizamos L2TP. Podemos utilizar el L2TP, como mencionamos, como para lo que nació, que podríamos utilizarlo para la conexión con un sitio remoto, con un punto remoto. El punto remoto puede ser, en este caso, directamente PCs que establecen conexión directamente hacia el MikroTik. Podemos nosotros, en el ejemplo que podemos ver, que ya sea de nuestra computadora, configurando el cliente de Windows o utilizando nuestro teléfono, utilizando el cliente, ya sea de Android, podemos nosotros interconectarnos a un L2TP en un MikroTik. Tenemos aquí más o menos un resumen de las configuraciones básicas que nosotros utilizaríamos en un Windows 10. Yo sé que Windows 10 ha sufrido varios cambios. He tratado de poner las más generales, ¿verdad? Nosotros podemos simplemente desde el search engine, desde la lupa, colocar la palabra VPN y nos va a llevar a la parte donde nosotros agregamos la VPN. O simplemente tenemos aquí, podemos darle Start, Settings, vamos siempre a la parte de redes y en la parte de agregar VPN. Con esto tenemos el siguiente menú en el cual nos va a decir, bueno, levantemos una VPN y nos va a preguntar las opciones para establecer. Siempre, como les mencionaba, el cliente de L2TP es nativo de Windows. No necesitábamos un software. Podemos ver históricamente, no era así. Si nos ponemos un poquito atrás, hablando, no quiero llevarlos mucho al pasado, pero se utilizaron muchos clientes de VPN. Eso se rompió con L2TP, nos permite a nosotros, desde el mismo Windows, sin instalar ningún otro software, interconectarnos directamente con un MikroTik. Le colocamos un nombre, colocamos también la dirección IP pública y vamos a seleccionar L2TP. L2TP puede funcionar con IPsec o puede funcionar con un certificado. La configuración rápida, para no estar yendo a generar un certificado, es simplemente con un pre-share key, con un password, con un username y un password. Como vemos acá, colocamos nuestra dirección IP. Otra de las ventajas que tienen Windows, pero no todas las versiones de Windows, es que podemos, él puede detectar del otro lado la conexión y podemos seleccionarla automático. Eso nos da, aún así, más velocidad al momento de configurarlo. No funciona así en todos los casos, pero se puede realizar la prueba. Una forma más amplia de ya manipular la conexión, podemos nosotros ir al control panel y dentro del control panel podemos modificar en específico si necesitamos hacer alguna variante de la interconexión para algunas cosas que necesitemos cambiar. Por ejemplo, si en algún momento colocamos mal la contraseña, podemos ir a la pestaña de Advanced y cambiamos nuestra contraseña. Si en algún momento configuramos mal alguna pregunta, venimos y lo cambiamos a L2TP. Y la parte que podría ser importante es si utilizamos IPsec o no. Si nos permite conectarnos con IPsec
o forzosamente nos obliga a IPsec. Como le digo, para nosotros tener una conexión rápida, podemos no utilizar IPsec. Si ustedes piensan utilizar este túnel para producción, puede ser que sí les interese el utilizar IPsec. Y en algunas variantes podemos cambiar el tipo de chat y la dirección IP a la cual nos conectamos. Del lado de Android, para que también se lleven una pequeña idea, no voy a entrar en mucho detalle porque también Android tiene muchas variantes, pero para que vean que también es bastante sencillo la configuración, en pocos pasos tenemos Settings, entramos a Network, después vamos a Advanced. Hay veces algunas versiones que no menciona Advanced, sino que dice Other Settings. Yo le llamo un poquito como oculto, ¿verdad? Y no está en el primer menú, sino está en el siguiente menú. Y igual que lo que vimos anteriormente, vamos a colocar un nombre, vamos a colocar el IPsec, el PSK es pre-share key, y vamos a colocar la dirección IP. Y si nosotros queremos agregar un L2TP secret, lo podemos agregar, es para darle una interconexión adicional, una seguridad adicional. Y también podemos utilizar el IPsec. Esa es prácticamente la configuración más rápida, más básica que podríamos nosotros tener en un Android. Yo sé que hay muchas variantes y versiones, pero generalmente siguiendo estos pasos tenemos una conexión rápida a L2TP hacia un MikroTik. La variante, cuando nosotros podemos hacer una pequeña variante o una gran variante, cuando vamos a utilizar el L2TP para sitios remotos. Generalmente, cuando tenemos sitios remotos, pues puede ser que tengamos muchas PCs que quieran conectarse a la L2TP. Entonces, en vez de establecer una dirección IP, como vimos en el caso anterior, voy a utilizar un pool. Para esto me va a permitir, nosotros vamos a poder generar un pool, le agregamos un pool aquí y ya vamos a tener varias IPs que le van a dar a nuestros clientes de las distintas PCs o celulares que se conectan. Otra variante que también nos puede servir es que vamos a agregar estas conexiones a un address list. Si nosotros en algún momento estos clientes que se conectan queremos que sean como un address list que podemos utilizar después en nuestro firewall para alguna situación en especial. Y otra variante que puede ser que necesitemos cambiar o no va a ser la limitante de cuántos usuarios pueden conectarse. Eso lo conseguimos en el PPP Profile, el límite de conexiones. Podemos, si nosotros queremos limitarla a una sola conexión, le damos yes, cuando estamos esperando de que solamente con un usuario y contraseña se van a conectar, y podemos dejarla en default si van a ser muchos los que se van a conectar. Tenemos también que asegurarnos, por ejemplo, si vamos a utilizar y conectarse con Microsoft, necesitamos utilizar la autentificación MSChap o MSChap1, por lo menos que estén agregadas. ¿Para qué? Porque esa es la autentificación que utilizan los clientes de Microsoft. Mencionamos varias veces y solo voy a tratar de dar una pequeña explicación de lo que es IPsec en breve. IPsec es la parte que se encarga de la verificación de la información. Hay varias formas de IPsec. Tenemos que tener abierto el puerto 500 y 4500 en UDP. Podemos ver aquí en la traza original que ya nos va a hacer encripción y ya nos va a dar una seguridad del enlace. Lo que yo menciono es que muchas veces, ¿a qué costo? Porque también para establecer IPsec necesitamos que esté abierto el protocolo 47. No solamente puertos, sino ya estamos hablando de protocolo. Y puede ser que los proveedores de internet son un poco recelosos de que si los enlaces son residenciales o los enlaces son empresariales, entonces tienden a bloquear este tipo de puertos o de protocolos. Y puede ser que en algún momento tengamos algún tipo de problema. Este ya se encarga de la autentificación
cifrado y también verificación de que, de que los paquetes lleguen sin alguna modificación. Ya es un sistema complejo que nos permite validar que la información no solo esté llegando segura, sino que está llegando encriptada hasta su punto. Un dato, por ejemplo, IPv6 iba a nacer con IPsec, ¿verdad? Pero se dieron cuenta de que todavía no hemos llegado a ese punto y lo desecharon, pero era uno de los features que tenían propuestos para que IPsec funcionara. En este caso, nosotros vamos a utilizar IPsec, se va a utilizar en modo túnel, en modo transporte. Puede ser el IPsec se establece también en lo que hablamos anteriormente de la interconexión VPN. Venimos y utilizamos el IPsec de forma de interconexión sitio a sitio. Para levantar la interconexión IPsec, nosotros necesitamos en la parte de IP, vamos a seleccionar peerings. Si nosotros queremos que haga IPsec para todos los que se conecten, lo declaramos 000. Vamos a declarar el modo que utilice, que es L2TP. Le vamos a colocar una llave. Nosotros también podemos utilizar un certificado, pero en este caso les mencionábamos, vamos a utilizar un pre-share key y tenemos que establecerle los niveles de encripción, que podemos ver que MikroTik tiene toda esta gama, no se queda con ningún y es compatible con todos los niveles de los algoritmos de encripción. Por lo menos para nuestros fines necesitamos que esté el modo 1024 y el modo 8192. Con estas configuraciones nosotros ya tendríamos que podemos agregar a nuestro túnel L2TP IPsec si lo necesitáramos. Vuelvo a recalcar que tenemos que tener en cuenta que los puertos tienen que tener y que estar abiertos. Se recomienda primero levantar el túnel sin IPsec y después colocarlo para estar asegurarnos de que la conexión fue exitosa. Vamos a ir. Tenemos los distintos estados de las interfaces. Y voy a adelantarme un poquito porque creo que me extendí un poquito. ¿Cómo estoy de tiempo? Poco. Voy a adelantar un poquito para hablar de una de las grandes ventajas que es EOIP. EOIP es un protocolo que menciona, es un túnel que nos establece túneles capa 2. Estos túneles capa 2, como mencionamos al principio, nos permiten extender las redes a un nivel muy amplio. Por ejemplo, podríamos mencionar que si yo de un lado tengo un Chromecast y quiero publicar un video del otro lado a través de un túnel EOIP, yo puedo transmitir como que si el Chromecast estuviera en la misma red. Puedo también establecer DHCP. Puedo llevar el DHCP de un punto sumamente remoto al otro. Puedo también trabajar como para gestión y troubleshooting. Estos túneles me van a permitir una versatilidad como que yo estuviera físicamente. Como mencionamos aquí, me genera una interfase Ethernet física y la trabajo como tal. Una vez yo tenga esa interfase Ethernet, yo trabajo con ella como que si fuera una interfase Ethernet normal de un MikroTik. Tenemos aquí un esquema utilizado de EOIP túnel en los cuales nosotros nos llevamos este access point, por ejemplo. Tenemos un access point remoto y queremos que este usuario también acceda a este access point, que tenga, por ejemplo, si es un hotspot, si es algún servicio especial para esa red, podemos nosotros transportar esta misma red a este otro equipo y es completamente transparente. Las configuraciones, son bastante sencillas. Tenemos interface EOIP túnel, colocamos las direcciones IP. Para establecer un EOIP túnel, sí necesitamos IP. No puede ser como cliente servidor, como el L2TP,
Por eso es que generalmente levantamos primero el túnel L2TP y sobre ese ya tenemos comunicación IP y levantamos el túnel. Importante, el ID tiene que ser el mismo en ambos dispositivos. De la misma forma lo hacemos en el equipo remoto. Y ya después venimos y agregamos nuestra nueva interfase EOIP a nuestro bridge. Y ese bridge, si es nuestra LAN, ya tenemos esa LAN transmitida al otro punto. En este ejemplo que tenemos en esta pantalla, pues yo estoy utilizando un DHCP server en un punto remoto y me replica estas mismas direcciones del DHCP del otro lado del túnel EOIP. Creo que tenemos... solo voy a mencionar una parte que puede ayudarlos, es lo que es el troubleshooting. Para hacer troubleshooting, pues yo podría, se recomienda, podemos utilizar en System Login y vamos a seleccionar el topic de L2TP, lo vamos a tirar en este caso a memoria para que no se vaya la memoria y esto ya nos va a generar que nuestro log nos puede publicar mensajes de error de L2TP y nosotros podemos ver en algún punto qué es lo que está pasando con nuestra conexión. Vamos a tener un log personalizado de esos mensajes de L2TP. Así como encontramos aquí el topics de L2TP, pues podemos encontrar distintos topics que nos pueden ayudar para establecer la conexión o darnos cuenta de que la dirección IP cambió o algún tipo de error en la negociación. Y adicional, también podemos utilizar en IP Firewall, colocamos una regla de firewall, que su action sea log y de la misma forma nos va a tirar los mensajes de nuestro túnel gray. Voy a mencionar que BlueNet está teniendo en promoción 50% de descuento en los cursos MTCNA y MTCE. Tenemos proyectadas estas fechas para cursos y esto aplica el día de hoy. Si nos pueden visitar en el stand que estamos allá afuera. Muchas gracias. ¿Una pregunta? Gracias. ¿Hay preguntas? No hay. Gracias, Manuel.